Hola, mis niños. Bueno, voy a dejarles también aquí de matemáticas. Recuerdan que les dije que faltaba un pedacito, entonces estuve pensando y estuve mirando y me pareció que era mejor pues terminar todo hoy para que ya el lunes solamente nos dedicamos al resto de evaluaciones, el martes, el miércoles, el jueves, etcétera, etcétera. Y ya. Entonces, este último tema. Es un solo tema que está dividido en tres subtemas, que es la noción de posibilidad, ¿sí? Y tenemos tres tipos de nociones de probabilidad, perdón, noción de probabilidad. El seguro imposible, que me ayuda a entender cuando un evento es seguro que suceda o es imposible. Por ejemplo, algo seguro es que, a ver, en la noche salga la luna. Aunque no la veamos, pero sale. O algo seguro es que a las 8 de la noche está oscuro. Algo imposible que puede ser. Es imposible, por ejemplo, que una gallina hable. Eso es imposible, ¿verdad? Un evento seguro es, por ejemplo, que si estoy cumpliendo años y me compraron una torta, es seguro que yo voy a comer torta. Un evento imposible es que si me compraron para mi cumpleaños torta de chocolate, yo coma torta de arequipe. Es imposible porque no hay de arequipe en el momento, ahí es de chocolate. O por ejemplo, mire, mi sobrina cuando era más pequeña. Mi hermana vivía con nosotros, mi hermana, la mamá de mi sobrina, pero cocinaba aparte, en la misma cocina, pero cocinaba diferente menú. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos carne, mi mamá nos hacía carne a nosotros, mi hermana hacía pollo para la hija y para ella. Y entonces la chinita decía, no, mami, yo quiero ir carne. Se antojaba. Al otro día la mamá le hacía carne y nosotros pollo y era, no, mami, yo quiero pollo. Entonces, ¿qué pasaba? Obviamente pues, era posible, porque ahí había, pero si no estuviera más, si no hubiera nada más, si no solo pollo para comer, pues era imposible que comiera carne en ese momento. Digamos que a las 12 de la noche se nos antoje comernos un pescado frito. Eso es imposible porque a esa hora no vamos a encontrar nada abierto para comprar un pescado. ¿Sí me hago entender? Entonces, es cositas así. Sí, son ejemplos. De pronto ustedes dirán, pero sí, profe, porque hay almacenes que trabajan las 24 horas. Bueno, no sé, la verdad, puede ser. Pero me refiero como a la circunstancia. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver sobre eso. Vamos a la página 197. Aquí, miren. Ejemplo. Andrés debe sacar una balota roja para ganar un premio en la rifa de su colegio. ¿Eso es seguro o eso es imposible? Fíjense, eso es seguro porque solamente hay balotas rojas. Obviamente va a sacar la roja, ¿cierto? Es seguro que Andrés gane el premio en la rifa porque todas las balotas son rojas. Ahora los ejercicios dicen, escribe seguro o imposible de acuerdo con cada situación. Sacar una balota verde, ¿eso es seguro o eso es imposible? En la primera, eso es imposible porque solo hay balotas naranjas, no hay verdes, entonces va a ser imposible. Eso no va a suceder. Entonces acá ponemos que es imposible. En la siguiente, sacar una pelota azul, ¿eso es seguro o eso es imposible? Eso es seguro porque solamente hay balotas azules, ¿cierto? Segurísimo que la va a sacar azul. ¿Listo? La última, háganla ustedes, sacar una balota café. ¿Eso será seguro o eso será imposible? Y ustedes escriben, ¿listo? Entonces, como son ejercicios sencillos, yo creo que vamos a hacerlos todos. ¿Vale? Para que nos quede súper claro. Siguiente punto. Une con una línea. Cada evento con la posibilidad de que ocurra. Comprar pan en una panadería. ¿Eso es seguro o eso es imposible? Eso es seguro, ¿verdad?
comprar un ponqué en una ferretería. Eso es imposible. Hagan las otras dos ustedes. Es chistoso, ¿cierto? Imagínense nosotros en la ferretería. Disculpe, señor, ¿me da un ponqué? Dejamos al señor de la ferretería todo perdido, confundido. Bueno, lean ustedes las otras dos y lo unen, ¿listo? Si es seguro o si es imposible. ¿Sí ven que es súper sencillo? Dice acá, colorea cada grupo de elementos para que se cumpla cada uno de los eventos. Es imposible escoger una fruta roja. Es imposible. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ah, bueno, entonces coloreo el banano amarillo. Sí. La pera va verde. Sí. El limón también es verde. Y esta manzana, aunque hay manzanas rojas, en este caso la vamos a hacer verde porque es imposible que haya algo rojo. Una fruta roja. Entonces, así, listo. Ahí se cumple. Es imposible escoger una fruta roja porque no hay. Eso es lo que tenemos que hacer. Colorear según lo que nos están diciendo. Voy a hacer esta y ustedes hacen esta y esta. ¿Listo? Voy a hacer la de los carros y ustedes hacen balones y casas. Dice, es imposible. Ah, no, yo quiero hacer una de seguro. Entonces yo voy a hacer la de las casas. ¿Listo? Es seguro escoger una casa café. Entonces, yo voy a colorear la casa café. En esta ocasión, puedo dibujar las dos cafés porque es seguro. O si no, puedo dibujar una café y una de otro color porque igual ahí queda la opción. Y es seguro que puede escogerla. La casa café. Hay una azul y hay una café. Entonces, ahí es muy seguro que escoja la café porque ahí está la opción. ¿Listo? Y ustedes van a hacer las otras dos, la de los balones y la de los carros. Lean muy bien para que puedan colorear como les están indicando. ¿Listo? Según si es imposible o según si es seguro. Tan chévere este tema. Lo hubieran dejado de último, ¿cierto? Siguiente, extraer datos de una imagen. Observa la siguiente imagen y luego completa las frases con las palabras seguro o imposible. Estoy lista. Dice, ¡ay, qué hermoso! ¿Es seguro o imposible ver un animal marino? Eso es seguro, ¿cierto? Porque estamos viendo un ecosistema marino, un hábitat marino. ¿Es seguro o imposible ver un animal que vuele? ¡Ay! En este caso es imposible, ¿cierto? Ninguno de esos animales vuela. ¿Es seguro o imposible ver una casa? Es imposible, no hay ninguna casa por ningún lado. ¿Listo? Y ustedes van a responder las otras tres. Si todo fuera tan fácil como estos temas, ¿cierto? Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Ay, niños, entonces vamos a terminar también para entonces por ahí el lunes. Dedicar en la tarde para hacer los refuerzos de matemáticas, ¿sí? Para prepararnos súper bien, porque matemáticas creo que algunos tienen algunas confusiones con división, entonces podemos sacar ese espacio el lunes en la tarde. Porque el miércoles es la evaluación de matemáticas. Entonces, entre lunes y martes podemos hacer esos refuerzos. Bueno, entonces de eso se trata la noción de probabilidad seguro e imposible. Otra noción de probabilidad es muy probable y poco probable. Un evento es muy probable cuando hay más posibilidades de que ocurra y es poco probable cuando hay menos posibilidades de que ocurra. Por ejemplo, es probable que ustedes pasen el año. Es muy probable, ¿cierto? Es poco probable que ustedes se casen mañana. Eso no. Es lo mismo, como si fuera imposible. Es imposible, eso tampoco va a pasar. Es probable que yo mañana almuerce pastas. Es muy probable. Es poco probable que yo esta noche, supongamos que ya comí,
es poco probable que esta noche coma hamburguesa, porque ya comí. Entonces, bueno, son momentos y circunstancias en las que uno dice, es probable. Por ejemplo, mami, ¿vamos a ir de vacaciones a Estados Unidos? No, mi amor, es poco probable, porque ahorita están en votaciones. No. Mami, ¿es probable que vayamos a la playa? Sí, mi amor, es muy probable. Cuando terminemos ahorita el colegio, yo termine el trabajo, nos dé vacaciones, es muy probable que vayamos a la playa. ¿Sí ven? Entonces, dependiendo también como del contexto y del escenario donde nos ubiquemos. Bueno, para ver sobre esto, actividades y ejercicios, vamos a la página 199, allá donde íbamos. ¿Listo? Entonces, ahorita terminan estos puntos, si es que no los alcanzaron a terminar, o pausan el video, terminan lo de imposible y seguro, y seguimos con esto. O miran toda la explicación de todo y ahorita se ponen a hacerlo porque igual es súper sencillo. Miren el ejemplo. Juan Carlos está jugando con sus amigos en la ruleta. Cada vez que un amigo saca el color verde, gana un dulce. Es muy probable que la ruleta caiga en color verde y es poco probable que caiga en color amarillo. ¿Por qué es muy probable que caiga en verde? Porque hay más opciones. Miren, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 6 divisiones de verde y una sola de amarillo. Por eso es poco probable, porque solo hay una posibilidad de caer en amarillo. Entonces dice acá. Escribe cuál color es muy probable de escoger y cuál es poco probable en cada ruleta. En esta ruleta, ¿cuál es muy probable? El morado, ¿cierto? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 probabilidades. Así que es. Bueno, y rojo es poco probable. Entonces ponemos, es poco probable que caiga en color rojo. Y es muy probable que caiga en color azul. Yo lo vi morado. Muy probable que caiga en color azul. Siguiente es tan 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 que caiga en color naranja. Poco probable, porque solamente hay una posibilidad. Poco probable que caiga en color naranja. Y es muy probable que caiga en color verde. Sí, porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posibilidades. ¿Listo? Y ustedes hacen el siguiente. ¿Listo? Poco probable, muy probable. Siguiente. Dice, extraer datos de la tabla. La profesora Jenny asignará libros a los estudiantes para que realicen una obra de teatro. Ella tiene los siguientes libros. Género de cuentos tiene sobre piratas, sobre robots y sobre animales. Cantidad, 4 de piratas, 3 de robots, 16 de animales. Entonces dice, vamos a poner si es poco probable o muy probable que los niños deban hacer la obra de teatro sobre un cuento de piratas. ¿Eso es muy probable o poco probable? Eso es poco probable, ¿cierto? Porque tiene menos posibilidades. Tiene menos libros de eso. Poco probable que los niños deban hacer la obra de teatro sobre un cuento de piratas. Es poco o muy probable que los niños deban hacer la obra de teatro sobre un cuento de animales. Como ese tiene más cantidad de posibilidades, decimos que es muy probable. Eso es muy probable, que los niños deban hacer la obra de teatro con los cuentos de animales. Y es muy o poco probable que los niños deban hacer la obra de teatro sobre un cuento de robots. También es poco probable porque hay menos cantidad de libros. Entonces así, poco probable sobre piratas, muy probable sobre animales, poco probable sobre robots.
Ah, bueno, niño, además recuerden que el lunes yo voy a preparar como una especie de, sí, como una clase en video. O no sé si les mando, bueno, como un mini taller de repaso para estos últimos temas de matemáticas que no entraron en el taller que les envié, ¿sí? Pero para desarrollar en el cuaderno. Bueno, seguimos con el siguiente punto. Dice acá, colorea los objetos para que se cumplan los eventos. Miren, dicen, es muy probable que escoja una camiseta roja. Entonces, tenemos que meter una camiseta roja dentro de este grupo de camisetas. Coloreamos una camiseta roja, porque es muy probable. Entonces, debe haber, mínimo, debe haber una camiseta roja. Vamos a mirar qué más nos dicen de las camisetas y si no las coloreamos todas de rojo. ¿Okay? Dice, es poco probable que escoja una camiseta azul. Entonces podemos hacer una sola azul, porque como va a ser poco probable, pero no imposible, no va a ser imposible. Va a ser probable, pero no imposible. Entonces recuerden que en este caso se tiene en cuenta la cantidad. Cuando hay más cantidad es más probable, muy probable. Cuando hay menos cantidad es menos probable. Es poco probable que escoja un pantalón café. Entonces vamos a colorear un solo pantalón café. Entonces en este caso vamos a colorear el resto de camisetas rojas. ¿Listo? Porque es muy probable. Y ya no me están hablando más de camisetas. ¿Listo? Entonces ponemos la mayoría de posibilidades, de probabilidades de camisetas rojas y la minoría, solo una, de azul. Siguiente, es muy probable que escoja un par de tenis azules. Muy probable. Entonces vamos a colorear dos pares de tenis azules. Y dejemos unos ahí a ver. Es poco probable que escoja una pantaloneta roja. Entonces, una sola pantaloneta va a ir roja. Es muy probable que escoja una gorra negra. Entonces, coloreamos. Me salí terrible en esta. Listo. Y lo demás lo coloreo como yo quiera. De ahí se va a cumplir. Igual ahorita volvemos a leer. Listo. Colorean de otros colores. Los demás. Bueno, yo lo estoy haciendo así súper rápido para no ponerlas ahí a no ponerlos a ver esto como coloreo. ¿Cómo coloreo qué? Porque si lo hago. Esto me demoró muchísimo más y pasa el tiempo. Listo, ok. Entonces dice, es muy probable que escoja una camiseta roja. Hay tres posibilidades, entonces sí es muy probable. Es poco probable que escoja una camiseta azul porque hay solo una. ¿Sí? Es probable, pero muy poco. Es poco probable que escoja un pantalón café. Hay uno solo. Es muy probable que escoja un par de tenis azules. Tiene dos opciones. Es poco probable que escoja una pantaloneta roja, tiene una sola opción. Es muy probable que escoja una gorra negra, tiene dos opciones. Supongamos que están estas tres camisetas, ¿sí? Llegó una persona y se llevó la azul. Ya, entonces ya no tuve más probabilidades de comprar. Pero como hay tres rojas, entonces, ah, bueno, sí, si compraron una, pues bueno, ahí me quedan otras dos. Por eso se dice que es más probable. ¿Listo?
Y así, entonces se hace ese punto. ¿Listo? Por último, vamos a ver el principio de probabilidad. Este principio determina la posibilidad de que un evento ocurra. Se cuentan las veces que puede suceder y se compara con el total de eventos posibles. Eso es probabilidad. Bueno, en este caso sí quiero que miremos directamente el ejemplo que está en el libro, página 201. Aquí, miren. Ejemplo, observa las opciones que tiene Ana María para escoger un dulce. La probabilidad de que escoja una colombina es 3 de 5, porque la colombina aparece 3 veces y el total de dulces es 5. ¿Sí? Eso es probabilidad. Se tiene en cuenta la cantidad de veces que pueda suceder. Acá, dice. Observa cada imagen y responde. ¿Cuál es la posibilidad de escoger un juguete que tenga ruedas? A ver, 1, 2, 3. 3. Hay 3 probabilidades. Entonces ponemos. La probabilidad de escoger un juguete de ruedas es de 3 de 9. La probabilidad de escoger un juguete de ruedas es de 3 de 9. Es 3 de 9 más bien. Porque ahí queda como redundante. Es 3 de 9. 1, 2, 3. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí ven? Hay 3 probabilidades de escoger juguete de ruedas de 9 juguetes que hay ahí. Siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de escoger una corbata a rayas? Entonces van a contar la cantidad de corbatas. Luego miran cuáles son de rayas, cuántas, y entonces ponen. La probabilidad de escoger una corbata a rayas es, supongamos, 2 de 10, por ejemplo, si es que hay 10. Y si es que hay 2 de rayas, ¿no? ¿Listo? Entonces, ese lo hacen ustedes. Última página, y con esto estamos terminando oficialmente matemáticas. Dice, colorea el dibujo de acuerdo con las probabilidades dadas. La probabilidad de escoger un globo azul es 3 de 10. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10. Entonces eso quiere decir que 3 deben ir de color azul. ¿Listo? 3 de estos 10 globos va a ir de color azul. Listo. La probabilidad de escoger un globo verde es 2 de 10. Ahora 2 van a ir verdes. 1 y 2. Ahora, la probabilidad de escoger un globo morado es la misma probabilidad de escoger un globo verde. ¿Cuántos fueron? 2. 1 y 2. Siguiente, la probabilidad de escoger un globo rojo es la misma probabilidad de escoger un globo azul. ¿Cuántos fueron? 3. Tan chévere, ¿sí ven? Aquí el secreto está en cómo estamos leyendo. Leer bien. Ayer me reuní con una niña de primero y me respondía mal porque estaba leyendo rápido. De leer rápido entendemos mal y respondemos mal. ¿Sí ven? ¡Ay, qué lindo! Último punto, por favor, mientras lo hacen, despídanse del libro. Dice, en el colegio hay 8 profesores de educación física. ¡Oh! Cada uno de ellos ofrece un deporte para realizar el día de actividad lúdica en el colegio. A continuación se muestra un objeto que representa el deporte que ofrece cada profesor. El profesor 1
patines, el profesor 2, balón de fútbol, el profesor 3, balón de voleibol, el profesor 4, balón de fútbol, el profesor 5, balón de fútbol, el profesor 6, balón de voleibol, el profesor 7, balón de baloncesto, el profesor 8, patines otra vez. ¿Cuál es la probabilidad de escoger voleibol para el día de actividad lúdica? Entonces, ustedes van a hacer este punto, ¿listo? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 actividades. ¿Sí? Entonces, digamos, la probabilidad de escoger voleibol son 1 y 2 de 8. ¿Listo? 2 de 8. Entonces ponen acá. Dos de ocho. ¿Listo? Eso es todo. Ese es el principio de probabilidad. Dos de ocho. Por ejemplo, la probabilidad de que yo regale una falda a los niños de segundo es 4 de 5, porque hay 4 niñas y un niño. ¿Sí ven? Entonces, van a leer las otras dos preguntas y le van a responder. Las van a responder. ¿Listo? Y bueno, niños, con esta clase hoy terminamos matemáticas. Ya hoy estamos terminando con ustedes. Con esta clase terminamos absolutamente todas las materias de segundo. Quiero agradecerles, niños. Les doy un aplauso por su esfuerzo. Terminamos. Listo. Ahora vamos con las evaluaciones con toda y listo. Los que saquen bien en las evaluaciones ya no tienen que hacer más nada. Los que no, tristemente empezamos en el proceso de recuperación, pero espero que todo les vaya súper bien. ¿Listo? Por favor, repasen mucho para las evaluaciones de la próxima semana. Por favor, cualquier pregunta que tengan, no esperen el día de la evaluación para decir, profe, es que yo eso no lo entendí nunca, porque se les está dando un tiempo para poder aclarar cualquier duda. ¿Listo, mis amores? Bueno, mis niñas, entonces... terminamos, mis niñas y mi Tomás. Chao.